están? Bienvenidos a La Ventana del Ocio. El día de hoy nos encontramos en el Akiva Fest. Estamos aquí con la compañía de Alonso, que más adelante lo vamos a ver. Y bueno, estamos disfrutando de este grandioso evento. Hola a todos, me llamo Alonso y estamos en el Akiva Fest 2 y aquí estoy con Lisette, que ha venido personificada como Lulu. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué tal la estás pasando? Excelente. ¿Qué tal te parece el evento? ¿Interesante? ¿Mucha gente? Súper interesante porque nosotros venimos de Chile y antiguamente había un evento así en Chile y ahora que lo hagan acá, genial. ¿Y de dónde son? ¿De Arica? Arica. Ah, ya, genial. ¿Y allá hay este tipo de eventos constantemente? Sí, hay eventos constantemente, pero no tan masivo como los de acá. Entonces, por eso aprovechamos la oportunidad de venir para acá. Y dime, te voy a hacer una pregunta un poco personal, porque a mí me encanta, de verdad, League of Legends. Soy un fanático, soy diamante. Entonces, quería preguntarte si tú juegas el videojuego o simplemente... Juego videojuegos, pero LOL. Lo jugaba mi pololo, entonces vi a Lulu y me encantó. Me enamoré de esa monita, así que por eso lo hice. Ah, ya. ¿Y recuerdas cómo se llama el traje? Porque tiene su traje, o sea, cada personaje tiene Wicked. Su... Wicked, ¿verdad? ¿Qué más me puedes decir? ¿Qué te parece Tacna? ¿Primera vez? No, es primera vez que vengo a un evento, pero ya había venido ya a Tacna. Me gusta mucho venir para acá y esperemos seguir viniendo a un evento así. ¿Y nos puedes enviar, por favor, un saludo para todos los que les encanta este mundo del cosplayer? Un saludo a toda la gente que le gusta el cosplay y a la gente que juega LOL y a la gente que le gusta LOL. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Raúl, pero todos me conocen como Mr. Wolverine. ¿Mr. Wolverine? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que empecé mi carrera de cosplayer en Londres. Uh-huh. Allá conocí a harta gente, conocí a Hugh Jackman, al Wolverine de la película, sí. Wow. ¿Y cómo así se te dio la idea de hacer cosplay? Fue una broma entre amigos. Una broma, todo comenzó. ¿Y cómo has visto la evolución de cuando comenzaste y ahora? Bueno, al principio no tenían ni siquiera traje formal, de hecho las garras eran sumamente distintas, las garras nuevas son... ¿Y el día de hoy estás como invitado especial? Exactamente, estoy invitado especial acá en la Akiva Fest 2 y compartiendo con la gente, que me han dado mucho cariño, todos están tomando fotos y todo está pasando bien, que es lo más importante. ¿Y es la primera vez que estás en un evento similar? No, he estado en varios, sobre todo ahí en Londres. De hecho en Londres di un tutorial sobre traje y cosas así. Wow, ¿y aquí en Tacna tu primera vez? Bueno, la primera vez en un evento en Tacna, porque yo vivía en Arica, antes de ir a Londres, ahora volví. ¿Y hasta el momento cómo has visto el nivel de cosplay que hay aquí en la ciudad? Sumamente bueno, estoy gratamente sorprendido al respecto. Hola, aquí de nuevo Alonso, y bueno, ahora voy a participar en un juego que se llama Beso Cachetada. Espero que me toque un beso porque tengo ganas de uno. Ahora, vamos. Hola. Ok, ¿qué tengo que hacer? Puedes calar la ruleta y te sale cualquiera, beso o cachetada. ¿La cachetada es muy fuerte? No, depende. Depende de lo que quieras. Depende de lo que quieras. Ok, ¿y el beso? No, ese es el cachete. Ok, está bien. ¿Giro? Ok, voy a girar, espero tener la suerte. Ahí vamos. Ok, mejor bien. Ah, ya, de nuevo, dice más fuerte. Gracias, te quiero. ¿Ya? A ver. Ok, no importa, estamos bien acá. ¿Quién me tiene que dar la cachetada? Ve. Agarra. Allá, ok, no importa, no gané un beso, pero... Okay. Y bueno, hoy nos encontramos con una compañía muy, muy especial. ¿Cuál es tu nombre? Jimena. ¿Y el día de hoy estás cosplayada de quién? Hatsune Miku. Miku, ¿eso de qué personaje, de qué serie? Es de un juego. ¿De un juego? ¿De qué juego? Un juego de música, donde sale la música de Miku y hay que apretar los botones para seguir el ritmo. ¿Y hace cuánto tiempo que tú conoces ese juego? De hace tiempo ya. ¿Y desde que lo conociste decidiste
que tenías que cosplayar de ello o no? Claro. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te tomó confeccionar el traje? ¿Lo hiciste tú sola o utilizaste la ayuda de tus amigos? ¿Cómo fue? Mi mamá me confecciona los trajes. ¿Tu mamá te confeccionó el traje? ¿Tu mamá es una cosmaker? ¿Y tú eres la cosplayer? Claro. ¿Y hasta el momento cómo has visto los cosplayers que has podido observar? ¿El nivel de cosplay que hay? Sí, es bueno. Se nota que tienen dedicación para hacer los cosplay y que en verdad les gusta. Y aquí nos encontramos con Rodrigo, quien nos va a explicar el día de hoy cómo ha venido cosplayado. Bueno, hoy día vine como Capitán Harlock, es un clásico de los años 70, 80 más o menos. Así que, bueno, eso, vine con diferentes trajes. Vine delante como Angemon, de Digimon, y también Uta de Tokyo Go. Y tú viniste el día de hoy para ser el jurado del concurso de cosplay. Exacto, justamente me invitaron para ser jurado, así que yo feliz de poder apoyar acá. Y bien, Si bien me acuerdo bien, tú fuiste jurado el año pasado también. Sí, exactamente. Yo fui el año pasado jurado. ¿Cuáles son tus expectativas? La mejora del cosplay aquí en esta ciudad. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo has visto hasta el momento? Bueno, estaba viendo a los cosplayers. Sí, muy bien todos los detalles. Eso es lo que más me gusta de acá. Son los detalles, la dedicación en cuanto a las armas, a pequeñitos detalles de cada traje. Perfecto. Una pregunta. ¿Alrededor de cuántos cosplays tú ya has cosplayado? No llevo exactamente la cuenta. Últimamente ha crecido bastante y sigo con varios proyectos, pero serían 15 o más. 15 o más. ¿Pero tú cosplayas más sobre videojuegos o más de animes, de series? ¿El porcentaje de tus cosplays es de a qué género pertenece mayoritariamente? Yo diría que principalmente anime, aunque igual he hecho diferente de cómics, de videojuegos. El último de videojuegos fue Kid Icarus. Una pregunta, ¿tú eres otaku? ¿Yo? Yo diría otaku gamer de todo un poco. Bueno, un saludo para la Ventana del Ocio. Ok, un saludo entonces a todos mis amigos de la Ventana del Ocio. Sigan así, siguiendo sus sueños, en buena onda, eso. Todo un ambiente sano, así que me encanta, sigan así. Thank you.